Hola, ¿qué tal, mi querido sexy fan de Sextasis? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Espero que muy bien, al menos tan bien como me encuentro yo. Muy feliz, además, porque una vez más tenemos para ti un programa maravilloso, especial, con temas picosos, picantes, interesantes, finalmente. Y vamos a abrir este programa hablando de las mujeres más interesantes en la historia de la humanidad. Y, pues, déjame decirte que para mi gusto son estas, las cortesanas. ¿Qué es realmente una cortesana? ¿Será lo mismo que una mujer que ejerce la prostitución? Para nada, porque estamos hablando de un nivel mucho más allá de lo que es simple y sencillamente ofrecer tu cuerpo a cambio de dinero o de cualquier otro intercambio para poder subsistir. No, en este caso, una cortesana es una mujer que da muchísimo más, que tiene mucho más que ofrecer, y es por eso que han trascendido en la historia de la humanidad de maneras muy importantes, porque además de ser las compañeras de grandes hombres y ser además consejeras, mujeres muy inteligentes y muy preparadas, pues estamos hablando que y cambiaron en muchos sentidos la historia de la humanidad, le dieron una dirección diferente. Y, pues, por ejemplo, debo decir que, ¿cómo influyeron? Bueno, pues cambiaron el mundo de la moda, las decisiones políticas que se tomaron en muchos sentidos, en fin, muchas cuestiones acerca de la historia. ¿En qué son diferentes de las demás mujeres que se dedican a esto? Bueno, como ya te lo dije, es que son mucho más preparadas, son capaces de tener una conversación, en esos sentidos estaban por encima de las burguesas, no tienen un hombre que sea el dueño de ellas, sino que pues ellas deciden con quién van a estar y reciben regalos de todos ellos, con los mismos que construyen su vida futura, sus últimos años. Como ejemplo de estas grandes mujeres está Liane de Poggipou, ella, una francesa, que recibió simple y sencillamente una vez 80,000 francos solo por mostrarle a un hombre su cuerpo desnudo. O también la bella Otero, que tuvo hasta el fin de sus días con qué subsistir, gracias a los diamantes que les obsequiaron sus amantes. Hay muchísimas más. Les vamos a dedicar mucho tiempo de este programa. Poco a poco te vamos a ir hablando de ellas. Y bueno, ¿qué me resta dejarte nada más con una probadita? Las geishas son también una versión de las cortesanas, en muchos sentidos sí, y un día también vamos a platicar de ellas. Recuerda que yo soy Marisa Yergo, esto es Sextasis, y que me puedes escribir al correo mmgmaris@gmail.com. En este momento no me acuerdo del teléfono de la oficina, pero prometo dártelo después. Y bueno, también me puedes encontrar en todas las redes como Marisa con doble S, Yergo con doble L, TV de televisión, o también en la página de Sextasis con doble X. Allá te espero.
Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Ya nos encontramos aquí de regreso, listos para entrar de lleno y cerrar, de hecho, si se puede, este tema. Por eso una vez más nos acompaña César Córdoba, terapeuta, sexólogo y muchas cosas más. Y nuestro tema que quedó pendiente o a la mitad fue diversidad sexual. Exactamente. Gracias, Marisa, bienvenido, por invitarme. Gracias a ASTB, que hizo el favor también de tenerme por aquí. Sí, vamos a continuar con el tema de diversidad sexual. Habíamos mencionado que era importante situar cinco conceptos. Ya vimos fundamentalmente dos, que es el de la huella dactilar, uh-huh. Esto cómo le da unicidad a cada ser humano y aparte nos plantea justamente una diversidad y pluralidad de personas. Así es. Nada más en base a la huella dactilar y eso lo podemos traspolar a todas las partes del cuerpo del organismo, ¿no? Sí, ¿verdad? Y la reflexión era, bueno, si eso sucede en todas las partes del cuerpo, el organismo, ¿por qué no va a suceder en la sexualidad? Por supuesto. Y de ahí entonces empezábamos las reflexiones sobre que hay una diversidad de heterosexualidades, diversidad de bisexualidades, diversidad de homosexualidades. Planteando en esa parte, uh-huh. Porque vamos a ver que en sí el proceso consiste en siete grandes áreas de la diversidad sexual. O sea, finalmente sí se pueden agrupar. Claro, claro. Sí, pero como una cosa nada más para entender. Ya en la realidad hay una infinidad de formas de expresión. Claro. El segundo concepto que ya habíamos un poco platicado con los televidentes es el concepto de continuo. Uh-huh. Estas diversidades se sitúan a lo largo de una barra que va teniendo grados diferenciados entre uno y otro. Así y es. Teniendo a los extremos.
Bien, entonces había un segundo concepto que era el concepto de continuum. El concepto de continuum. Que veíamos que es una como barra donde se van situando las diferencias entre unas personas y otras y que hay una diferencia de grado. Y estos continuum tienen a los extremos, ¿sí? Justamente los elementos de vamos a llamarlo de oposición, por ejemplo. De un lado el hombre 100% masculino y del otro lado la mujer 100% femenina. Muy bien. Pero veíamos en esta idea de continuo que todos somos balances, somos proporciones. Nadie es 100% masculino ni nadie es 100% femenino. Siempre existe una dualidad en muchos sentidos. Existe una dualidad y un sentido complementario, esto es, las mujeres presentan hormonas y sustancias químicas que consideramos masculinas y los hombres presentamos también hormonas y sustancias que consideramos femeninos. Claro. Era lo que hablábamos de que la idea de masculino y femenino y hermafroditismo son meros conceptos para entender, pero en la realidad no existe. Fíjate que ahí me plantas una duda que yo desde el programa anterior quería hacerla. Quería preguntarte acerca del hermafrodita, porque bueno, pues me recuerdo una novela que me gustó mucho de, ahorita se me fue el autor, que se llama Halcón, y que el personaje central justamente es un hermafrodita que igual se hace pasar por hombre o por mujer según le convenga. O sea, ¿realmente no existen los hermafroditas? A ver, tendríamos que definir el concepto. Se supone que un hermafrodita sería un ser humano vivo, ¿sí?, que nace con todas las características externas e internas masculinas y al mismo tiempo femeninas, ¿sí? Y justamente por eso no existe. Es que imagínate que alguien tuviera desde recién nacido ovarios y testículos. Cuando entiendes, por ejemplo, el desarrollo anatómico fisiológico del embrión, ¿sí?, hay unos elementos que se llaman los conductos de Wolf y otros que se llaman los conductos de Müller. Para que los conductos de Wolf desarrollen pene y testículos, se tienen que inhibir los conductos de Müller, van a dar pauta a útero y a ovario. Claro. ¿Me explico? Entonces, mientras uno se desarrolla, el otro se inhibe. Si los dos se desarrollan, imagínate el choque genético y hormonal y químico que sucede. Claro. Sí han existido personas que nacen en esa condición, pero mueren a las horas o mueren a los días. Porque nacen con toda una serie de alteraciones genéticas, ¿sí? Hay casos, por ejemplo, donde la predominancia fue femenina y la mujer, que nosotros la visualizamos como mujer, y ella se vive como mujer, que eso lo vamos a ver más adelante, la parte sociocultural, ¿sí?, tiene testículos atrofiados. Claro. O sea, no tiene ovarios, tiene testículos atrofiados. Testículos que su información química, hormonal, etcétera, ¿sí?, influyó para que se fueran a hacer testículos, pero como tenía todo el otro porcentaje de información química hacia la femineidad, se atrofiaron. Entonces, el sentido estricto de un hermafrodita teniendo todos los órganos funcionales, etcétera, no se da porque hay una serie de alteraciones de orden genético que lo llevan a la muerte. O sea, nacen con problemas cardíacos de forma importante, nacen con este tipo de dobles órganos sexuales internos. Toda una batalla hormonal y exactamente, demás. Exactamente, exactamente. Sí tenemos casos, ya si lo planteamos en el caso de la obra del Halcón, otros textos, ahorita quería acordarme de un libro español, pero en este momento, ¿cómo? ¿Sí? Donde sí hay estados intersexuales, donde, por ejemplo, nace un ser humano, ¿sí?, y nace con el clítoris grande y al tiempo con cavidad vaginal. Y los padres, en vez de consultar con los médicos, lo silencian, lo educan como hombre,
Y oh sorpresa, en la adolescencia no se desarrolla un pene al tamaño habitual que alcance unos 10, 12 centímetros. Claro. ¿Sí? Y se desarrolla esa vulva con un clítoris grande. ¿Me explico? Serían como casos intermedios, finalmente. Estados intersexuales. Claro. Estados intersexuales. Por eso es que la variedad es tan grande. Claro. Como bien lo dices. Exactamente. Y aquí entonces ya entendemos el concepto de transexualidad. Uh-huh. ¿Sí? Hay una transexualidad muy clara que es cuando la persona, su cerebro, que hasta ahí llegamos, ahí cuando veamos las siete sexuaciones, vamos a ver la del cerebro, ¿sí? Su cerebro se masculiniza, uh-huh, durante todo el proceso, desde el elemento cromosomático, ¿sí? Uh-huh. Hasta el nacimiento y después del nacimiento en la adolescencia, todo se feminizó. Okay. Excepto el cerebro. El cerebro se empezó a masculinizar desde el embrión, porque tenemos una sexuación del cerebro intrauterina, uh-huh, y una posuterina o ya de nacido la persona. Perfecto. Entonces, tiene toda la serie de, digámoslo de esta manera, ¿no? En todo su cuerpo, el 80% de sus sustancias, de sus hormonas, son femeninas, uh-huh, y el 20% son masculinas, como cualquier otra mujer. Pero claro, resulta que el cerebro está masculinizado, sí está, claro, en el 80%, uh-huh, y solamente feminizado en el 20%. Por eso se dice, o por eso ellos lo expresan, soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. Exactamente. Claro. O al revés, ¿sí? Una mujer, bueno, una persona que durante todo el desarrollo fue masculinizándose, uh-huh, ¿sí? Y entonces llega a la edad de adolescente con el 80% de masculinización y el 20% de feminización. Pero su cerebro en la etapa embrionaria y luego en la etapa adolescente, uh-huh, ¿sí? Se feminizó. Claro. En un 80% y se masculinizó solamente en un 20%. Así esta es. Persona diría, yo soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Correcto. Pues ¿me sí, explico? Pues, sí, claro. Sí. Entonces, eso es importante. A este tema de la diversidad y el antecedente que es la sexuación, yo suelo decir el escabroso mundo de la sexuación. Pues no cabe duda que sí. Porque en este sentido, te refiero, hay 8 etapas del desarrollo del sexo: sexuación cromosomática o genética, sexuación gonadal, sexuación de los primeros primaria de los órganos sexuales internos, sexuación primaria de los órganos sexuales externos, sexuación primaria cerebral, todo eso antes de nacer. Y ya nacido viene sexuación secundaria de los órganos sexuales internos, sexuación secundaria de los órganos sexuales externos y sexuación secundaria del cerebro. Cada una de estas etapas tiene que ir definiéndose hacia alguno de los géneros, uh-huh, ¿sí? Entonces, puedes tener una persona que a nivel de cromosomas y a nivel de su genética te apunta XY, muy o sea, bien, va a para ser hombre. Uh-huh. Pero resulta que en la etapa gonadal no se presentaron ciertas sustancias. Y entonces empieza a cambiar ya la dirección. Claro, no se presentaron ciertas, uh-huh, sustancias que en este caso masculinizaran y dieran pauta a formar testículos, claro, primitivos, ajá, primarios. Resulta que en esa segunda etapa se presentaron las sustancias femeninas. Entonces lo tiene siendo XY, pero desarrollando ovarios. Claro. Bueno, pues es que realmente esto es muchísimo más complejo de los que nos podemos imaginar. Creo que ya nos tenemos que ir a comerciales, pero regresamos. Así que espérenos porque esto está muy interesante. We'll be right back.
Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Estamos aquí en esta segunda parte de la interesante entrevista con César Córdoba Valenzuela. Córdoba Castañeda. Castañeda, Marisa. Perdón. No te preocupes. Y bueno, nos quedamos justamente, ¿dónde nos quedamos? Ok, estábamos viendo esto de los conceptos, estábamos viendo esto del continuo, ¿sí? Correcto. Y vamos a entrar al tercer concepto. Ya más adelante, hoy o en algún siguiente programa, hablamos de las 8 etapas, y de las 7 etapas y cómo va evolucionando. Es que siempre nos va a faltar tiempo, César. De hecho, no crean que se me olvida lo que estamos hablando. Lo que pasa es que nos vamos del aire y seguimos platicando y ahí es donde yo me pierdo un poquito. Pero, por favor, continúe. Bien, vamos a tratar de ubicar el tercer concepto, que es el concepto de sexo. ¿Qué es el sexo? Bueno, el sexo son una serie de características físicas, fisiológicas, ¿sí? Que colocan a los individuos de una especie en un continuo que tiene a los extremos. Los extremos de los que hablamos. ¿Sí? Los seres reproductivamente complementarios. Muy bien. Ese es el único elemento distintivo entre todos. Esto es, claro. Habrá uno que procrea, ¿sí? Y otro que aporta el elemento para que se dé la procreación. Uh-huh. Y normalmente en las especies, en todas las especies, excepto en los que son los peces, ¿sí? Normalmente la que concibe es la mujer y la portadora del elemento para esa concepción es el hombre. Sí, hay algunas excepciones, pero por lo general. En el mundo de los peces. Es el único ambiente donde el varón, o el que entendemos como macho, ¿sí? Lleva o los embarazos. Lo puedes ver en los caballitos de mar, por ejemplo. Exactamente, sí. ¿No? O en algunos otros peces. No en los insectos. Yo hubiese pensado que tal vez algún insecto de tantos que hay pudiera encontrarse dentro de ese caso. Pues hasta donde yo tengo entendido, nada más se da en el mundo de los peces. Qué interesante. Pero esta cuestión de lo del sexo, entonces, si tenemos por un lado
al macho con capacidad reproductiva y por otro lado a la hembra con capacidad reproductiva y solamente son complementarios para la procreación, pues ¿qué pasa con el resto de la barra del continuo? Exacto. Bueno, al centro, y como lo hemos explicado, encontramos un concepto que se llama hermafroditismo, ya lo explicamos en un momento, que es poco probable de que nazcan y si nacen mueren en muy corto tiempo. Y en el resto de la barra, cada uno de los extremos, tenemos lo que se llama los estados intersexuales. Muy bien. ¿Sí? Y este concepto hay que entenderlo muy bien, porque la gran mayoría de seres humanos, si no es que todos, somos estados intersexuales. Ni somos 100% hombres los que nos denominamos hombres, ni son 100% las mujeres que se denominan de esa manera. Claro. Vamos a entenderlo en una referencia meramente numérica. Muy bien. Vamos a decir que los que fundamentalmente, este término aparece mucho, los que fundamentalmente somos hombres, tenemos un 80% de sustancias que denominamos masculinas y un 20% de sustancias químicas y hormonas que denominamos femeninas. Muy bien. Y las que denominamos mujeres fundamentalmente también tienen un 80% de sustancias que llamamos femeninas y un 20% que llamamos masculinas. Pero así como está ese balance, también podemos tener un balance en un hombre, ¿sí?, que tiene el 65% de sustancias, el 55% de sustancias masculinas, ¿sí?, y para llegar a 80, un 25% de sustancias femeninas. Y eso es posible que llevara a lo que comentábamos la sesión anterior aquí en el programa, ¿sí?, de las personas que se denominan heteroflexibles. Que ellos se consideran fundamentalmente heterosexuales, mantienen vida sexual y amorosa con personas del sexo femenino, pero de manera ocasional pueden tener una relación amorosa o sexual con un hombre sin ellos sentirse homosexuales. Claro. O considerar que son homosexuales. Total, un hombre al año no hace daño, dice. Exactamente, visto en ese sentido, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que del hermafroditismo verdadero al hombre con capacidad reproductiva y del hermafroditismo verdadero a la mujer con capacidad reproductiva, por una mera cuestión de números, podemos tener 100 tipos de grados de un lado y 100 tipos de grados así del es. Otro. ¿Sí? Eso nos permite entender por qué el ser humano, ya en su expresión de su sexualidad, es tan diverso. Así es, exactamente. ¿Por qué a algunas personas les gusta el sadomasoquismo y a otras personas les gusta que les toquen con pétalos, por ejemplo, ¿no? Sí, así es. O sea, tenemos toda esta variedad justamente porque todos somos así de distintos y tenemos una enorme gama de posibilidades de cómo mostrarnos, cómo expresarnos, cómo creer en esto. Claro, claro. Y esto, insistiría, está genéticamente determinado. Por eso la crítica o la persecución que se hizo en alguna época a ciertos grupos con cierta orientación genética fue totalmente injusta. Totalmente. Porque en última instancia los hombres que tienen la orientación genética homosexual o fundamentalmente homosexual, y las mujeres que tienen la orientación genética fundamentalmente homosexual, femenina o lesbiánica, no tienen la culpa de nada, ni lo hacen de manera intencional, claro, ni son desviados morales, ni están rompiendo ningún código ético de nada. Claro. Obviamente esta reflexión nos lleva a tener que reflexionar y hasta cierto punto cuestionar los códigos morales y los códigos éticos de ciertos grupos que pretenden que su planteamiento, su visión sea la única. Si eres o no eres, y no hay de otra. Exactamente. Y sí, tienes razón, y hace un rato fuera del aire hablábamos de cómo es importante, ¿no?, expresar y hacer comprender a nuestro público todos estos conceptos, precisamente para lograr aquello a lo que tenemos que llegar como humanidad evolucionada, que es la tolerancia, la aceptación y la inclusión. Y la inclusión fue la palabra que tú dijiste, porque tenemos que comprender que somos todos diferentes, que tenemos diferentes grados, que el hecho de que nos guste más una cosa que la otra no es una razón suficiente para que nos excluyan de los grupos humanos, sino todo lo contrario, hacia allá es donde tenemos que evolucionar. Exactamente. Somos diferentes en nuestras peculiaridades, pero iguales en nuestras generalidades. Exacto. ¿No? Quiero ponerte otro ejemplo, pero yéndonos al otro lado.
Hablábamos la ocasión anterior de también que existen hombres homoflexibles, que fundamentalmente les gustan los hombres, buscan sus vínculos amorosos y sexuales con hombres, pero ocasionalmente pueden establecer una relación amoroso-sexual con una mujer. Claro. Sin sentirse que dejan de ser homosexuales. Ajá. O ya ahora ya soy heterosexual. No, ellos se consideran homoflexibles. Aquí podría entrar también la cuestión de los sentimientos, de las emociones, la capacidad que tiene cada ser humano para enamorarse de otra persona independientemente de su sexo, porque hay otras razones para amar. Está claro. El intelecto, que es maravilloso, la luz espiritual, la empatía. Esto que tienes, que estás diciendo, tienes razón, es lo que se llama los pansexuales dentro de esta gama. Uh-huh. ¿Sí? En esta lógica están los asexuales, que no quieren establecer vínculos amorosos y sexuales, los homosexuales, que fundamentalmente lo quieren establecer con personas de su propio sexo, los bisexuales, que lo quieren establecer con ambos sexos o géneros, los heterosexuales, que fundamentalmente, vos dices en esta palabra, fundamentalmente, lo quieren establecer con personas del otro sexo. Y tenemos los pansexuales, que son aquellos que lo establecen con todo. Y ahí tienes de variables desde gente que siente cariño, amor por alguien que es muy inteligente, por su sapiencia, por su conocimiento, o siente cariño o aprecio por alguien por su expresión artística, por ejemplo, etcétera. Hasta en esta lógica hay grupos de pansexuales que se van a los bosques a amar árboles. Y no me refiero en un sentido coital, sino llegan y los abrazan, abrazan a los árboles buscando una comunión espiritual. O llegan animales que no sean salvajes, obviamente, llegan quizá con conejos, con borregos o qué así, cosas así, vacas, ¿sí? Y llegan a abrazarlos y a tratar de transmitirles cariño, amor, etcétera. Esas son también algunas de las cosas que hacen los pansexuales. ¿Sí? Entonces, hay que ir entendiendo que hay una diversidad de formas en que el ser humano expresa su parte sentimental, su parte amorosa, su parte emocional y su parte de orden sexual. Definitivamente. ¿Okay? Y además, pues lo que estás haciendo en este momento es demostrarnos que además todo esto tiene una base científica, que es biológico. Así es. Y que por esas razones que necesitamos abrir nuestra mente para entender simple y sencillamente, que todos somos diferentes, pero todos somos seres humanos. Exactamente, exactamente. Si quieres, seguimos avanzando al cuarto concepto. Ya se nos terminó el tiempo. Estamos en tiempo justo. Dos minutitos. O sea, que bueno, vamos. Para que cierres y nos des tus redes. Vamos a iniciar un poco con el cuarto concepto, ¿sí? Que justamente es el concepto de sexuación. El tercero que vimos fue sexo. Ahora vamos a ver sexuación. Muy bien. Sexuación es el término que se utiliza para ir viendo cómo se va matizando a lo largo de su evolución un ser humano su sexualidad. Ok. Y esta sexuación empieza desde el momento en que un espermatozoide entra a un óvulo y se define un XY, si va a ser tentativamente varón, o un XX si va a ser mujer. Okay. Pero de ese momento hasta el momento de la adolescencia, y de hecho si habláramos justo hasta los 21 años, puede pasar por muchos diversos procesos de masculinización, feminización, más masculinización que feminización, más feminización que masculinización, etcétera, de forma tal que en este proceso de sexuación, ¿sí? Hay cuatro etapas que se dan en el desarrollo embrionario, o sea, antes de que el hijo o niño nazca, y otras tres que se dan después de ya nacido esta persona. Muy interesante. Entonces, ahí vamos a dejar de momento el concepto, cómo evoluciona. La forma en que vamos a continuar con este tema, que de verdad. Claro que sí, Marisa. Muchas gracias, César, porque ha sido muy interesante. Por favor, tus redes antes de ir a la. Claro que sí. Mi nombre es César Córdoba Castañeda. El teléfono de mi consultorio es el 58-56-99-35. Mi celular, 55-40-64-9402. Y me pueden encontrar en Facebook, tal cual es mi nombre, César Córdoba Castañeda. El muro no es de orden personal, es de orden científico, cultural y artístico. Magnífico, muchas gracias por acompañarnos. Les di Marisa y a la estación. No se vayan, todavía tenemos más.
Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
¡Qué barbaridad! ¡Qué bonita manera de vamos a tener de cerrar este programa! Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marisa? Germán. ¿Cómo estás? Gracias por recibirme Germán de nuevo. Ingeniero Germán González, es un gusto que estés aquí. No, hombre, aquí, gracias. Ya te extrañábamos, ¿eh? Sí, ya tenía un rato de no estar contigo. Pero bueno, está bien para que haya emoción. Pues para que te extrañemos, justamente. Y bueno, vienes y nos traes este video en el que nos quedamos impactados del universo que es cada ser humano. Fíjate, y eso es una cosa bien, bien importante que lo mencionas muy, muy. Así de maravilloso que es el cuerpo humano, uh-huh. Es tan solo el vehículo de evolución del espíritu. Solamente, o sea, el espíritu es muchísimo más. Mira, yo te podría decir que ¿cómo te explicaré? El cuerpo humano es al espíritu como la tierra es al universo. Tanto así. Así, así de diferencia. Pues es impactante, la verdad es difícil ponerlo con palabras cuando te das cuenta de todo lo que hace el cuerpo. Exactamente. Y luego pensar que es simplemente un vehículo de algo mucho más grande. Es un vehículo de evolución, nada más. Eso es lo uh-huh. que es. Porque lo más importante del ser humano no es tanto en sí el cuerpo humano, que es perfecto. Es una máquina perfecta. Es una máquina biotecnológica perfecta. Funciona. Si no la dañas, te puede durar mucho tiempo. Si la dañas, bueno, pues si le empiezas a meter cosas que no debes, bueno, pues... Claro, va a durar menos. Te va a durar mucho menos. Y se van a dañar en partes, y se ¿no? va, se van a estar desgastando. Se calcula que inclusive el cuerpo humano está diseñado para durar entre 150 y 200 años, si no le metiéramos tantas cosas que le metemos, ¿no? Y tantas cosas que han sucedido, además, sí, a lo largo de la historia, ¿no? Pienso en los esclavos, que eran tan maltratados y eran... pues considerados como objetos, ¿no? Y, uh-huh. y pues tantas cosas que todavía siguen pasando en el mundo de hoy. Sí, no, por supuesto. Y finalmente, el punto básico de esto es, como te dije, tomar en cuenta que nosotros estamos aquí a vivir una experiencia humana en plenitud. De acuerdo. Somos, la gran mayoría estamos viviendo, ¿sí?, un camino espiritual. Lo que pasa es que no lo sabemos, la gran mayoría no lo sabemos. Sí, esa es la realidad. Tú estás aquí para abrirte paso en tu camino espiritual hacia tu vida. Claro, vienes a evolucionar. Exactamente. A ser feliz y aprender a amarte y amar claro, a otros. Y amar a otros. Porque mira, si tú te pones, nos podríamos enfrascar en cifras estratosféricas y astronómicas. Hace unos momentos platicaba con unas personas, simplemente tú tienes tantas neuronas, aunque ahí en el video se menciona que tienes... cerca de 100 mil millones de células del cerebro, o sea, neuronas. Uh-huh. Hay científicos que dicen que tienes 200 mil millones. Y esos 200 mil millones son la cantidad de estrellas que hay en nuestra galaxia. Imagínate. ¿Sí? Y si estamos, qué maravilla. Y es una de las cosas que quise empezar con esto para que veamos las cifras del universo. Uh-huh. Las cifras del universo son verdaderamente... son números que no te alcanza la cabeza. Simplemente en una galaxia como la nuestra hay 200 mil millones de estrellas. ¿Sí? Imagínate, sí. Y así de tan grande que es la... Viste en el video que si nosotros nuestro ADN lo alineamos de todas nuestras células que tenemos entre 37... Llega hasta el planeta unos más científicos lejano. Dicen que son 37, otros que son 50 uh-huh. trillones de células. Si alineáramos el ADN de todas esas células, llegaremos a Plutón y regresaríamos. O sea, eso es impresionante. Eso no es nada. O sea, Plutón, si tú agarraras y te montaras en una nave que viajara a la velocidad de la luz, que viajara a la velocidad de la luz es viajar a 300 mil kilómetros por segundo, uh-huh. ¿sí? Nosotros en los aviones viajamos a mil kilómetros por hora. Sí, es verdad. No por segundo, por hora. Nada que ¿sí? ver, cara. Si tú te montaras en una nave que va a 300 mil kilómetros por segundo, para llegar a Plutón te tardarías 5 horas y media. Okay. Okay. O sea, ese es el rango. Ahora, la siguiente estrella más cercana a la Tierra es una estrella binaria. De esas 200 mil millones de estrellas, la siguiente estrella está 4.3 años luz. Uh-huh. 4.3 años luz son 41 billones, con B de bueno, billones de kilómetros. Uh-huh. O sea, no habría manera, ni aunque te montes en una nave, no. de llegar en tu vida terrestre no te alcanza a visitar la estrella más cercana. ¡Ay, qué cosa tan impresionante, de verdad! Y otra cifra que a mí me causa así como que estupor, es que la galaxia más cercana a nosotros es Andrómeda, supongo que la habrás escuchado, uh-huh.
está a 2.5 millones de años luz. La más cercana. No, bueno. Y hay cientos de miles de millones de galaxias en el universo. O sea, estamos aquí simplemente viviendo una experiencia humana y eso es lo importante, vivirla con amor. Porque así si nos ponemos a son pues cifras que no nos caben en la cabeza. Y claro. Somos así, pero somos así por el cuerpo, pero no por el espíritu. Claro, ahí es donde está la diferencia, ¿no? ¿Sí? Y hemos visto, ¿no?, videos, experiencias reales de personas que han tenido la oportunidad de una u otra forma de darse cuenta de esa es grandeza. Es correcto, Marisa. Y dicen, bueno, o sea, dice que nuestro ser superior, que es nuestro espíritu, es más grande que inclusive la Tierra misma. Por eso, sí. En unión de pensamiento, que ahí es donde voy, en unión de pensamiento y de intención, en cuestiones positivas, podemos ayudar mucho a nuestro planeta. Claro. A evolucionar junto con nosotros y que la transición a una humanidad más evolucionada y más avanzada sea armónica y que no sea a base de claro, latigazos y de golpes y del cambio climático. O sea, ojalá que reaccionemos los seres humanos. La Tierra ya no nos aguanta, ¿eh? La Madre Tierra ya nos, o sea, nos desalberga, sí, y nos da comida y nos da cobijo, pero nos la estamos acabando. Sí, es hora de despertar y, bueno, finalmente todos los temas que tratamos en este programa están dirigidos, están enfocados justamente a ayudarnos a todos los seres humanos a despertar, a darnos cuenta, por una parte, de nuestra diversidad, como lo vimos con César, es. De la maravilla que corresponde y, sobre todo, de darnos cuenta que lo que necesitamos es, como ya lo mencionaba yo hace un rato, ser tolerantes, aceptar las diferencias de los demás, claro, e incluirnos a todos. Vivir tu experiencia todos. Humana en plenitud, uh-huh, ¿sí? Y sin culpas. También, claro, mira, en otras pláticas que hemos dado, se maneja mucho la cuestión de la intención, ¿sí? Es cierto. ¿Qué es lo más importante que puede hacer el ser humano? La intención y la actitud. Si tú tienes una intención y una actitud positiva en tu vida, te vas generando futuros presentes. A partir de este momento, te vas generando lo que tú vas a vivir más adelante. Claro. ¿Sí? En experiencias positivas. Si tú entras en el camino del dolor, del rencor, de la venganza y todo eso, pues entonces te vas generando karma y no dharma. Así ¿sí me explicó? Es. Claro que sí. Entonces, bueno, pues ahora sí que, ¿cómo quieres vivir? Exactamente, porque en todo momento tienes esa oportunidad de decidir. Y muy importante lo que estás diciendo, porque te puedes equivocar, puedes causar daño a otras personas, pero si tu intención es buena, esto hace que el peso de cada una de las circunstancias simplemente, sea muy distinto. Yo he acuñado una frase que dice que el pecado no es más que la ausencia de amor en la intención. Y me encanta esa frase, déjame y decirte. El pecado visto desde un punto de vista no religioso, sino de un punto de vista de la culpa que claro, nos echamos. Claro, ¿sí? Del sentimiento de culpa, porque además la culpa es el sentimiento más tonto que puede tener un ser humano. Destruye tu vida, destruye tu camino. Por eso la diversidad sexual, que no se sientan culpables. O sea, finalmente, el que estés viviendo esta experiencia humana es una oportunidad para cerrar un ciclo y seguir evolucionando. Muchas veces es difícil, es muy difícil. Y el que no lo comprende, pues entonces se siente rechazado, tiene baja autoestima. Claro. Entra en un círculo vicioso de desamor. Incluso se rechaza a sí mismo. Y se rechaza a sí mismo. Y no, uh-huh, no es así. O sea, simplemente tenemos que ser tolerantes. ¿A qué venimos aquí, a este mundo? A dar amor, en todos los sentidos. Claro que sí. Uh-huh. Y a darnos cuenta que además esa diferencia de cada uno, que nos hace únicos, también es la que nos une, porque al fin y al cabo somos seres humanos y todos estamos haciendo lo mismo. Así es. Y bueno, pues el punto está en que una de las cosas más importantes que estabas platicando, o que estaba yo escuchando acerca de lo que estaba diciendo César, uh-huh, es que pues existen muchas posibilidades de la sexualidad del ser humano, pero no por eso te sientas mal. Claro que no. Es importante que lo aceptes. Pero vívela con amor y con una intención claro, positiva. Si tú, fíjate, ejerces, vamos a suponer que eres una persona, un hombre muy guapo o una mujer muy bella. Si tú esa belleza la usas para el mal, la usas de manera intencional tu sexualidad para el mal o para generar una circunstancia negativa, pues ahora sí que es tan simple como que lo que das es lo que recibes. Claro, tú has mencionado ya en otras ocasiones que la siembra es libre. La cosecha, la cosecha es obligada. Aquí y en China.
Así es. Sí, y más, y ojalá que la cosecha la obtengas rápido, porque mientras más se tarda, más grande viene la bola de nieve, ¿eh? Así es. O sea que finalmente cuando hacemos algo inadecuado y estamos creándonos un karma, una energía negativa, de verdad, creo que lo mejor que podemos pedir, que bueno, yo empezaría por la cancelación, ¿verdad? No, de verdad, no era mi intención, bueno, no utilizar la palabra, ¿no? Pero cancelo en la medida de lo posible el daño que hice. Pero si ya está hecho, pues que venga rápido la restitución. Sí, o tú tienes otra posibilidad, fíjate, en ese sentido. Tú puedes hacer una labor muy bella a través de una labor social hacia ayudar a los demás, y con eso estás ayudando a quitar, a convertir ese karma en dharma y quitarlo de tu vida y ser verdaderamente útil a tus semejantes. Qué bonito que hayas recordado eso, porque tienes toda la razón. Tenemos varias opciones en ese sentido, pero son, claro, los caminos del amor. Y a través del amor también se puede restituir. Se puede restituir a través de un servicio. Claro. Y definitivamente, o sea, sí podemos elegir ese tipo de caminos si ya nos equivocamos e hicimos algo inadecuado. Sí, y lo más importante es que te des cuenta, ¿no? Y que digas, y que hagas el compromiso, ¿sabes qué? Aquí ya, hasta aquí llegué y esto lo voy a modificar, lo voy a cambiar, lo voy a transmutar hacia algo positivo. Qué cosa tan bonita además, ¿no? Que siempre tenemos esa oportunidad. Exacto. El Padre es tan grande, el Creador es tan grande que nos da la oportunidad, ¿sí? Y podemos generar cosas positivas en nuestra vida para poder vivir, como te digo, en nuestro futuro, los presentes que desde ahorita estamos creando. Claro. Y esa es otra cuestión muy importante que lo que has mencionado acerca de que, bueno, finalmente lo que estamos haciendo el día de hoy es construir nuestros futuros presentes. Entonces, pensemos en ello, porque de lo que estás viviendo hoy, lo que no te gusta, deja de hacerlo para que no lo vivas el día de mañana. Sí, así es. ¿Correcto? Es correcto. O sea, sí, y todo como te... Regresamos al punto básico. ¿Cómo comportarse en la vida con una intención y una actitud positiva? Porque alguna vez me preguntaban, bueno, ¿y cómo sabes si esa intención es positiva o es negativa? ¿O cómo si lo que haces puede catalogarse como bueno o malo? Aquí hay unas aristas diferentes con respecto a lo que es la espiritualidad y lo que es en realidad la vida humana. Uh-huh. Porque tú puedes tener la mejor de las intenciones. Y te voy a poner un ejemplo tonto. Si tú quieres, vas manejando y de repente se te atraviesa una persona, ¿sí? Y te la llevas. Tú no tenías la intención de dañarla. Claro que no. ¿Sí? Eso puede ser un delito, pero no es un pecado. O sea, no es alguna cosa que tú... Y el pecado, como te dije, que no tengas la culpa, ¿no? Porque en sí sea... O sea, todas las experiencias en tu vida son circunstancias previas que hiciste compromisos espirituales antes de venir a encarnar esta tierra. Aún así, esa circunstancia que tú estás viviendo, no la hiciste con una intención negativa, ¿no? No centraste a la persona, ¡ay, me la voy a llevar! No. ¿Sí me explicó? Sí, no, normalmente. Entonces, sin querer. Esa es la diferencia entre lo que es la justicia humana y lo que es la justicia divina, por ponerle así términos realmente que se puedan explicar. Claro, y es una excelente forma de marcarlo. Así que bueno, pues vámonos fijando más en nuestras intenciones, que finalmente son lo más importante, y vamos trabajando siempre. No sé si te recuerdas, alguna vez yo te dije, podemos trabajar a crédito. Claro. Y ganarnos con buenas acciones, con amor hacia los demás, aquello que realmente queremos, sí, tener en nuestra vida. Muchas veces además nos damos latigazos, o sea, decimos, es que esto no me lo merezco. Espérate, a lo mejor en este momento no te lo mereces, o tú consideras que no te lo mereces. Bueno, pues entonces trabaja para merecértelo. Gánatelo. ¿Sí? Ese, claro, es el crédito que tú dices, exactamente. Así es, totalmente. No sé, creo que ahora sí ya se nos termina el tiempo, así que nos queda pedirte tus redes y cerrar el programa con ¿cómo una no? despedida. Mi correo es ggs@grupo-medio-gsa.com. Y mi teléfono 55 95 10 50. Maravilloso, pues muchas gracias por acompañarnos una vez más. Acuérdense de compartir este programa, porque realmente lo que les estamos ofreciendo en él es una gran verdad y entregada además con muchísimo amor por parte de todos. Muchas de gracias. De todos nosotros. Así es. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, gracias a todo este equipo maravilloso de producción, gracias al canal Aztele TV. Y hasta la próxima.